porque esos mercenarios, por ser mercenarios, ahora no quieren perder un peso y se les quieren ir del Poder Judicial porque no es gente de convicciones. Contrataron mercenarios en la justicia, fiscales y jueces que ahora dicen, no, si voy a perder un peso yo no me quedo. Si son mercenarios, que haga un fondo de compensación Caputo, Niki Caputo, que mucha plata ganó, y que lo siga pagando él, pero no la sociedad argentina, presidente. Buen día, amigos. Un día precioso en Buenos Aires. Me parece que mucha gente dijo que debe estar fantástico la costa, o lo sabe, y también al Marchado, y hacia Entre Ríos y tantos lugares turísticos, esos que además quedan muchas veces a mano, es decir, viajes de 200 kilómetros, que se puede hacer en el día o el fin de semana, porque yo noté que la ciudad estaba bastante vacía, no sé cómo la vieron ustedes. Lo pregunto mientras miro la cámara, el teléfono en realidad, de Alan Lonchi, que nos está filmando. Si Alan Lonchi se corre un poquitito a su derecha, va a encontrar a Cintia García sentándose, que a último momento se acordó de la generosidad de acercarme un poquito de agua. Gracias, Cintia. Y un poquito más a tu derecha la vas a encontrar a Julia Estrada, que está de visita porque queremos hablar de las jubilaciones, queremos hablar de todo lo que ha ocurrido ayer con la doctora Julia Estrada, que además es una muy generosa amiga, que ustedes saben cuántas veces ha colaborado con nuestro programa, que ha empezado escuchando a Leopoldo Moró. Leopoldo Moró tuvo una intervención notable ayer, que después será ampliada por Cintia García en su primera intervención. La García quedó también pasmada frente a lo que ocurrió con ese discurso. Hubo mucho para hablar, hubo de todo en esta convocatoria de la Cámara de Diputados en la que la derecha forcejeaba para seguir defendiendo los privilegios a su manera, no dando la cara, evitándose el papelón de tener que hacer discursos que defendieran los privilegios que ayer estaban en juego. No querían la reunión. Y por lo tanto sacaron cuenta, no van a tener los diputados, lo daban a Scioli como embajador, o ni lo pensaron. Y cuando escondidos detrás de las columnas alguien pegó el grito, che, hay 129 ahí, y fueron y encontraron a Scioli, directamente entraron en un estado demencial, a decir cuánto disparate sea posible, más que nada si el vocero fundamental es ese personaje estrafalario de la política que se llama Mario Negri. Daniel Scioli no solo había enviado el pliego al Ejecutivo, sino que además de enviar el pliego sobre él para había sido aprobado en comisión y fue votado por unanimidad en el Senado, y ha actuado, como dice él, que ha actuado como embajador, pero no formalmente porque falta el decreto, dice ahora. Ahora, ha viajado a Brasil, se ha presentado como embajador, en Wikipedia figura como embajador, en Wikipedia figura como embajador. Ya todos saben que vos sos un cara dura. De paso hay que decir que Wikipedia tiene algunas cosas, algunas perlitas, como contar que le robaron el premio a Vargas Llosa antes de que se anunciara quién era el ganador en 2010. En la versión en español habían dado a Thomas Transtroner, y anunciaron la muerte en su momento de Ricky Martin, que efectivamente está muy vivo y anda por Buenos Aires en estos momentos actuando en el Estadio Arena de la mafia del diario La Nación, que se lleva por delante al barrio de Villa Crespo y se lleva por delante todo de coro, y en estos días justamente Ricky Martin está aquí. Pero Wikipedia en su momento dijo que había muerto Ricky Martin. A eso recurrió Negri ayer. Por supuesto, hubo respuestas de tipo reglamentario, si de eso se trataba, dadas por Carlos Heller, que cuando se encontró con los periodistas por lo menos estaba pertrechado para poder dar la información correcta. El diputado Negri, cuando interviene, dice que se van a retirar y van a judicializar la situación. Es un tanto llamativo que un tema que afecta a los jueces, estos diputados hayan tomado la decisión de intentar el camino de que el tema se resuelva en el Poder Judicial. Pareciera un poco amañada la cuestión, ¿no? Daniel Scioli se ha presentado como embajador, en Wikipedia figura como embajador, en Wikipedia figura como embajador. Ya todos saben que vos sos un cara dura.
La realidad es que lo que importa es lo que se discutía allí. No, lo que no se pudo discutir, porque la derecha no quería dar la cara para mostrar que estaba defendiendo los privilegios de quienes están en una situación difícil de defender. Ayer yo mostraba un gráfico que preparamos con Leandro Gabriele, en el cual se mostraba una jubilación máxima que se puede alcanzar por parte de los jueces de 703 mil pesos, y son 56 jubilaciones mínimas, 56 personas que ganan la mínima, las que caben en ese salario. Y si hablamos de la jubilación máxima a la que pueden aspirar los integrantes del cuerpo diplomático, caben 44 jubilaciones mínimas, 44 personas. Me parece que a veces se les da la mano, pero es interesante ver cómo se la dan de paladines de la democracia y de defensores de los jubilados. ¿Ustedes se acuerdan de Nicolás Massot? Lo tenemos por ahí a Massot. Afirmaba que por pagarle más a los jubilados de hoy, los jubilados del mañana no van a tener jubilación. Presentaba un panorama ciertamente muy distinto al que ahora pretenden defender. La Argentina, el año que viene, el 1 de enero, nosotros nos sentamos con lo que recaudamos y nos van a faltar 600 mil millones de pesos por pagarle un poco más, con plata que no hay, a los jubilados de hoy. Los jubilados del mañana, que tienen tantas carencias o más que los jubilados de hoy, no van a tener jubilación. Es decir, o le pagamos mucho y lo que les corresponde, los que aportaron, y nada a los que no aportaron por estas mismas políticas que destruyeron el empleo, o les pagamos a todos lo que podemos. ¿Ustedes se acuerdan, después de esto de Massot, de Duhovne, cuando decía que el déficit de la Argentina era culpa de los jubilados del sistema provisional? Nos olvidamos de tantas cosas, pero no Paula Orman, Alan Longi, que hoy están al frente del equipo de producción. Y me esperaron también con estas perlitas que sirven para pensar con quiénes es que estamos discutiendo. Duhovne, cuando decía que la culpa de todo lo que le pasa al país, poco menos, era de los jubilados. Hoy la Argentina tiene un déficit previsional estructural. Todo el déficit de la Argentina hoy está más que explicado por el sistema previsional. El Tesoro y el resto de los organismos descentralizados en conjunto tienen superávit. El sistema previsional está en déficit y es lógico que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pueda ser utilizado con los fines para los que ha sido creado dentro del marco de la ley. Ya todos saben que vos sos un... Y ahora se golpean el pecho, preocupados por el tema de las jubilaciones, de las máximas, más que nada, con la mínima. No tienen ningún problema porque no saben quiénes son. Nunca verán a nadie que esté por debajo de la línea de pobreza. Nunca tomarán nota de que hay un sector social muy desfavorecido. Nunca verán a los sectores medios y a los más vulnerables. No los pueden ver directamente, para ellos son invisibles. Por lo tanto, Macri, el presidente de la República, puede, en ese contexto, no tener la menor idea de lo que gana un jubilado. Mil y pico, la mínima es un mil y pico. ¿Cuántos, chicos? No. Es que no saben nada. No saben cuánto gana un jubilado, no saben cuánto es la deuda. Esa deuda que ahora va a determinar que la Argentina, por aquí tengo el número, tenga que enfrentar en el mes de marzo 80 mil millones. 80 mil millones de pesos. Pero eso no tiene la menor idea. ¿O la tiene la ex vicepresidenta Gabriela Michetti? ¿Por qué se endeudan? Porque tenemos que cubrir los 500 mil millones de pesos que nos dejó el gobierno anterior de déficit anual. ¿Y después la deuda final a dónde lo lleva? Y la deuda final es una deuda totalmente relacionada con la responsabilidad fiscal. ¿Y si fiscal no se termina de pagar, qué va a pasar? ¿Cómo no se va a terminar? ¿Cuánta plata es? Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cómo? A ver, explícame cómo hacemos. Pero son preguntas, Gaby, ¿y cuánto tenemos de deuda? Bueno, la deuda... ¿Cuánto es la deuda? No sé cuál es. Tienen idea. No saben cuánto gana un jubilado, no saben cuánto es la deuda. Han sido unos tontos manejando el Estado. Y es muy grave, porque el problema no es hacia ellos, sino hacia quienes lo han padecido. Terrible lo que le han hecho a la Argentina. Y tienen cara para presentarse jugándola de dignos, como Mario Negri, que es un... Es payasesco lo que hace Mario Negri, con esa imitación que intenta cuando se larga el discurso. Él cree que es Raúl Alfonsín. No. Mario Negri es un traidor de Raúl Alfonsín, como todos los radicales que funcionan dentro del PRO son traidores de Raúl Alfonsín, son traidores de los ideales proclamados por esa Unión Cívica Radical, que en alguna etapa fue también la izquierda de lo que era la discusión política en la República Argentina. Así que no mucho se puede esperar de ellos, que sepan nada. Ayer estaba el doctor Barcesat
hablando de la deuda, denunciándola, porque no puede ser lo que ha pasado. Desde el inicio mismo de la gestión Macri, me refiero tanto con el acuerdo con los fondos buitres como con los posteriores actos de contratación de deuda, hemos denunciado a Macri, el elenco del Ministerio de Hacienda, de Finanzas, etcétera, que intervino, porque todo eso se hizo por fuera del marco de facultamiento legal que establece la Constitución. Sumado a lo que el propio fondo acaba de decir, que la deuda no es sustentable, entonces está en condición el Estado argentino de demandarlo a Macri y a Duhovne. Aquí están reunidos los dos requisitos. Falta de legalidad, porque no era competencia del órgano ni procedimiento adecuado, y contenido insusceptible de ser validado, porque, por lo que ha dicho el fondo y por lo que todos conocemos, esto no se dedicó, el aporte del Fondo Monetario Internacional, a proyectos de infraestructura, de desarrollo, de crecimiento regional, como se invoca. El doctor Barcesat anoche con Gustavo Silvestre sobre el tema de la deuda, que también vamos a charlar con Julia Estrada. Vamos a hablar, por supuesto, de los jubilados. Hace una toma de Julia Estrada, Alan Longhi, está revisando otro celular al mismo tiempo. El tema de los teléfonos es una verdadera locura. No nos podemos perder que nos visita la doctora Estrada, a Cintia García y a quien les habla, porque además esto nos va a permitir hablar con fundamento de estos temas. Me parece muy importante, como también el hecho de saber qué es lo que hay detrás, además de defender los privilegios. ¿Por qué el PRO está enloquecido con esto? ¿Por qué Cambiemos? ¿Por qué los radicales que traicionaron a Raúl Alfonsín y traicionaron todo lo que es el radicalismo en estos años aciagos de tanta derechización? ¿Qué es lo que les preocupa? Bueno, les preocupan que van a venir muchas denuncias. Y entonces, estos jueces, muchos de ellos, les pueden hacer mucha falta, y si se les van porque no ganan lo suficiente, como dijo un juez, no puedo mantener mi tren de vida, así, caramba, me sacan de 300.000 pesos a 310, yo quería ir de 300 a 400, porque no puedo mantener mi tren de vida. Estas cosas increíbles que se dicen a veces en la Argentina. El tema, como decía Eduardo Valdés, también pasa por el asunto de las deudas que pueden llegar a tener con la justicia. Fueron tan acérrimos defensores de la corporación judicial hoy como no lo fueron en octubre del 2018, porque lo impresionante de Cambiemos es que Garabano postuló un proyecto muy superior en restricciones, bajaba el 82% móvil al 75% móvil. Las cosas que decía Elisa Carrió, eso por supuesto, era en otro momento, hasta que hay que defender aquí ahora a los magistrados y funcionarios que le han hecho muchos favores. Elisa Carrió, que ayer nomás la escuchábamos aquí en las 7:50, cuando nuestro programa en la apertura, cuando decía que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner se había entregado al Fondo Monetario Internacional. Si usted encuentra algo más gracioso que se pueda decir, por favor, avísenos, porque nos gusta intercalar también alguna cuestión humorística, como ponerla a Graciela Ocaña diciendo que la justicia no está fallando de la manera que corresponde, porque no falla como ella quiere, de acuerdo a las denuncias trasnochadas que toda la vida ha hecho y que, por supuesto, en algún momento no tienen manera de caminar jurídicamente. Hay jueces que no actúan como a mí me gustaría que actúen, como a mí me gustaría que actúen por ahí. Y para eso están los mecanismos institucionales para separarlo. Después están los medios, por supuesto, no solamente Ocaña, no solo Negri. No es cuestión de hablar tan solo de Carrió o recordar a Duhovne diciendo que la desgracia del país son los jubilados. Después está el periodismo. Después le vamos a hacer escuchar una cosa graciosa que hubo ayer en TN, cuando van a buscar un especialista, un constitucionalista, la gente del Destape lo presenta, y entonces van por el lado de usted que vio qué barbaridad esto de Scioli, una cosa por el estilo, y el constitucionalista, para sorpresa de ellos y para la cara estupefacta de los muchachos que estaban ahí presentando, que no son culpables de nada, ellos le ponen esa nota, le van para adelante y saben cómo hacer mérito dentro de ese canal maldito. Vos no podés ir por el lado del periodismo en serio, sino por el lado de tener que cargar culpas, de ser alguien que apura a los entrevistados
para que digan lo que Mañeto finalmente quiere oír. Y el constitucionalista se plantó y le dijo, no, Scioli está bien, lo de Scioli es perfecto, Scioli no es todavía un exdiputado porque no le aceptaron la renuncia, y no es todavía embajador porque no fue designado en el boletín oficial. Por lo tanto, ni es embajador oficialmente, ni ha dejado de ser diputado y está sentado ahí. Usted me dice que es una jugada política, no sé si fue así. Esto ya va por mi cuenta. Y sí es una jugada política. ¿Y qué me dice de la jugada política de no querer dar quórum para seguir defendiendo los privilegios? Entonces sí, Scioli en la mente y en la cabeza de todo el mundo ya es embajador, pero jurídicamente no lo es todavía. Por lo tanto, el señor está correctamente sentado ahí. Taylade también. El diputado Taylade tuvo un encontronazo con un periodista de Clarín. Yo sí creo que hay proceso político. ¿Quién? Por ejemplo, todos los que están en... ¿Quién? Sí, a mí no me apurás vos. Ya sabés quiénes son los presos políticos. Los que vos ayudaste a encarcelar desde tus notas de Clarín. Solo espero que diman del mal. El magneto llamó a traiga tanta información. Corrompidas. Bueno, primero con muchísimas dudas respecto a lo que sucedió esta tarde en el recinto con esta media sanción, pero sobre todo con la presencia de Daniel Scioli. ¿Es ilegal esto que sucedió? No, si uno hace una lectura del artículo 66 de la Constitución, tiene tres posibilidades respecto a los diputados y a los senadores. Que sean diputados y senadores activos o con licencia, pero siguen siendo diputados o senadores, que hayan renunciado al cargo y que ha sido cesado. La cara que ponían los conductores es hasta gracioso. Andrés Gil Domínguez se llama el constitucionalista al que apelaron pensando que podían llevar agua para su molino y que le iba a decir, no, una barbaridad, que este Scioli ahí y esto no vale, y que entonces lo que dijo Negri, esa bravuconada, vamos a judicializar. Como bien decía Carlos Heller, qué gracioso que quieran judicializar, es decir, ir a los jueces para plantear un tema de los jueces. ¿Ustedes se imaginan en las manos de quienes estamos? Bueno, viven en una especie de país del no me acuerdo. Pinedo ayer, saliendo por un momento del tema de las jubilaciones, a lo que vamos a volver con la García y con la visita de la doctora Julia Estrada, Pinedo, como si recién llegara a la política, hablaba de la inflación y de todos los males de la Argentina. Ningún país funciona bien económicamente, ni a nosotros nos va bien económicamente, si no se genera trabajo. Así que lo que tiene que hacer el presidente es poner todas las fuerzas del lado de la producción, para que haya más producción y más trabajo. Sentarte con los que producen en la Argentina y decirle cómo hacemos para producir más. Entonces, esa es la pregunta correcta. Y vos tenés que sentarte con la cadena productiva y ver cómo producís más. Fíjate el tema de la soja. Sí. Si vos le ponés retenciones a las retenciones es un impuesto a los que exportan. Sí, sí. Si vos le ponés un impuesto a la exportación de poroto de soja, del grano, ¿sí? No es grano, pero bueno, el poroto de soja, ¿a quién beneficias? ¿Va a cobrar mucha plata el gobierno de impuestos? La mayor parte de lo que exportamos de soja lo exportamos como aceite de soja o como harina de soja. Dejaron un banco central sin recursos, dejaron un default, dejaron la inflación más grande del mundo. Entonces háganse cargo de algo, alguna vez háganse cargo de algo. Háganse cargo. Parece que Marcos Peña le hablara ahí al propio Pinedo. Tomás Méndez lo cruzó a Gianni Sotto por el tema de lo que ocurre con las retenciones, que están en plena discusión. Ayer me quedó la duda de la posibilidad que el gobierno dé una marcha atrás. Se había dicho que el anuncio del primero de marzo iba a ser con el aumento de las retenciones al 33%, y la gente de campo se fue diciendo que iban a charlar la semana que viene. Esto me huele a una, por lo menos, retención al tema de las retenciones, y mucho angustiaría, porque si la capacidad de lobby de los más poderosos siempre termina con ellos haciéndose el gusto, a mí no me va a gustar el mundo, pero no nos adelantemos. A lo mejor efectivamente, para ser muy prolijos, el gobierno quiere hablar la semana próxima, pero che, estaba en la ley de emergencia, ellos ya sabían, como contaba ayer Pedro Peretti, después vamos a escuchar a Peretti,
señalando que ya en ese momento en la ley se decía que se iba a montar las retenciones, estaba clarísimo que esto iba a suceder. Y Tomás Méndez en ADN, en su notable programa de ADN, con Carlos Gianizzotto tuvo este diálogo. ¿Cuántos tractorazos le hicieron a Macri? ¿Cuántos tractorazos? Sí. En el 2015 hicimos uno, no sé si ya estaba ¿sí? Macri. No, no. Estaba Cristina ya en el tiempo. No le hicieron ninguno. Reaccionan de la manera en que reaccionan cuando se habla de retenciones, ¿me entienden? Sí, yo lo estoy diciendo con buena voluntad porque he visto... Lo entiendo. Lo entendemos perfectamente, pero quiero sacar el foco de la atención, porque también dentro de la segmentación es una situación que nosotros queremos instalar desde Federación Agraria para que haya un tratamiento diferencial. Claro, usted dijo en unas declaraciones que el aumento del 3% de las retenciones sería complicado para el sector. Sí, para el pequeño productor, obviamente. Y para los grandes productores, pero ¿por qué dice que va a ser... Usted dijo que va a ser complicado para el sector agrario porque la están pasando muy mal. Hay más de un 37% de pobreza, hay mucha gente que no tiene para comer. Pero no tenemos la culpa. No, pero ¿de cuándo viene pasando la mal? Yo lo que quiero preguntar en eso es... ¿Ustedes en qué la están pasando mal? ¿De qué se privan? Por ejemplo, a ver, porque eso es el concepto que la están pasando mal. A ver, ¿en qué la están pasando mal? Si el dato de que desaparecen más de 5.000 productores por año es pasarla bien, entonces estamos leyendo cifras diferentes. No se movilizaron por los tamberos tampoco. Ahora recuerdo, los tamberos de Córdoba estaban hasta las manos. No se movilizaron. ¿Quebraron cuántos estamos en la época de Macri, Carlos? A los dos, Carlos. Tengo la duda de si nos estamos movilizando por el pequeño o si son los grandes los que están detrás de todo esto. Paternal con la peonada les predica una divisa. Y detrás de la gente de campo en la discusión, el PRO procurando sembrar la discordia, la confrontación, acompañado por supuesto por los medios socios del campo, que son Clarín y Nación. Ahora el 12 de marzo tienen la Expo Agro, en la que una vez más quedará claro cuáles son los intereses, de qué lado de la vida están, de qué lado está la derecha, esa a la que Caimi hoy a las 8, en Caimi a las 6, definía como una verdadera pandemia. Macri dejó el país en terapia intensiva. ¿Qué quiere decir que lo dejó el país en terapia intensiva? Lo dejó expuesto, vulnerable, indefenso, con las defensas bajas, con la salud maltratada. Una pandemia verdaderamente atravesó todas las capas sociales y condenó a millones a la pobreza, a la indigencia, a la marginación, y profundizó el gran padecimiento de nuestra región, que es la desigualdad. O sea, la pandemia que tanto temor genera, la hemos vivido en la Argentina. La pandemia macrista. Una pandemia macrista, dice Caimi. Normalmente en su editorial de las 8 tiene estas apreciaciones tan valiosas que nutren luego lo que nosotros vamos a desarrollar en la segunda mañana de las 7:50. Y para cerrar en la apertura, en este día precioso, con la García, con Alan Longhi, con Paula Orman, con el negro Altieri en la puesta en el aire, con Juan Derbensis preparando algo muy lindo de todas las voces, no solamente para este arranque del programa, sino también para lo que viene en la continuidad, vamos a ponerlo al presidente de la República, Alberto Fernández, inaugurando un monumento a Belgrano en Rosario y hablando de la justicia. Yo sé lo que pasa con la justicia de nuestro país y vamos a hacer todo lo que haga falta para que huya una vez por todas. Dejemos de reclamar justicia para uno, justicia para el otro, y que veamos castigados a los culpables de tanto delito.